las tabletas estaban en peligro de extinción? ¿O por el contrario, larga vida y prosperidad al mundo de las tabletas? Bueno, sea lo que sea, vamos a escuchar a Eduardo Rodríguez de Samsung para que nos cuente un poco más acerca del mundo de las tabletas. Hablemos de tabletas. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que el mercado de las tabletas ha descendido un poquito, aunque vosotros estáis muy bien posicionados. Tenéis un par de familias, la Tab A y la Tab S. Cuéntanos un poco a quién se dirige cada familia o las ventajas que tiene cada una. Es un buen análisis el que has hecho, ¿no? El mercado se ha desacelerado. Venimos de un mercado con una explosión de una nueva categoría, que era el lanzamiento de las tabletas hace 2-3 años. Todo el mundo quería una tableta, los fabricantes se volvieron locos tratando de poner mucho producto en el mercado. Yo creo que no todo lo atractivo que debía haber sido, ¿no? La tableta tiene que ser un producto que ofrezca unas mínimas características y prestaciones al usuario, y no por el hecho de ser una pantalla grande, pues bueno, tiene que servir para algo. Y yo creo que eso es lo que se está ahora mismo pues ordenando. Entonces el usuario y el consumidor de electrónica pues quiere productos que sirvan y que utilice de manera periódica, ¿no? Y a diario o semanalmente o todos los meses, pero que lo tenga ahí y que le sirva para algo, y no como ha pasado con mucho producto muy barato y de poca calidad, que una vez que lo sacabas de la caja y no podías hacer prácticamente nada con él, acababa en un cajón encerrado. Como se suele decir, al final lo barato sale caro. Sí, pues tampoco es que hubiera que gastarse mucho más dinero, ¿no? Sí, pero ¿qué? De hecho, pues volviendo y siguiendo un poco con tu análisis, cuando te enfrentas o te coges en tus manos una tableta de la familia de la Tab A, pues te encuentras con un producto que sirve prácticamente para lo que cualquier usuario normal o responde a lo que cualquier usuario normal esperaría de una tableta. Una buena pantalla, con buena visibilidad tanto en el exterior como en el interior, con una sensibilidad a la hora de manejar los menús y de las transiciones entre aplicaciones o entre contenidos razonable, con una conectividad pues que le permita engancharse a internet esté donde esté, y con posibilidad de compartir contenidos con el resto de los dispositivos a través de la ranura de memoria o a través de cualquier otra solución de conectividad que ya están un poco muy popularizadas. Eso es lo que sería la tableta A. Además, la tableta A tiene una variante que es la que incorpora el lápiz digital, que es una variante muy interesante para el mundo de la educación y para el mundo de la edición y de la producción de contenidos. Desde el principio, cuando sacamos nuestra categoría Note, pues Samsung puso en la mesa una nueva tecnología y una nueva posibilidad de edición, ¿no? Que a través del lápiz digital pues es mucho más potente que solo la gestión con el dedo, ¿no? Mucho más completa. Y luego, para todos aquellos usuarios que además busquen pues lo último en diseño, lo último en acabado, lo último en peso, ¿no? Lo más ligero y la última tecnología en procesador, en memoria y en capacidad de transmisión y de conectividad, pues estaría nuestra familia Tab S. No quiero dejar de olvidar la nueva Tab S Pro, que sale al mercado ahora a finales de este mes, que es una tableta con sistema operativo Windows. De momento, tanto la Tab A como la Tab S que estaba mencionando hasta ahora son productos con sistema operativo Android, pero el mundo Windows en tableta y en soluciones convertibles sigue siendo un mundo pues con mucha aceptación y muy potente, y Samsung pues obviamente quiere seguir estando ahí, quiere seguir ofreciendo esas soluciones de calidad, de pantalla, de procesador, de acabado, de ligereza y a unos precios pues como siempre lo más competitivos dentro de ese mercado, ¿no? Y de esa potencia de calidad que hablábamos antes. Por último, tenéis la Galaxy View, la pedazo Galaxy View, porque es una tableta de 18 pulgadas. Sí. ¿Ha funcionado este producto? Sí, para los que no se hagan una idea de que es una tableta de 18 pulgadas, es como una un ordenador, es una cosa así, más o menos. Es una nueva solución, es un nuevo producto, es una nueva pantalla, un nuevo concepto en el fondo, ¿no? Cuando nos preguntáis vosotros o nos preguntan los clientes, ¿pero esto qué es, no? Pues es la View, no tiene otro nombre, ¿no? De la misma manera que cuando sacamos los Note, pues eran los Note, y, ¿no? Aquí en español, pues los Note, y ya está, y se han convertido se nota, en una categoría nueva.
Pues con Galaxy View queremos lo mismo, sea una categoría nueva. ¿Es una tableta? No, tiene posibilidades de tableta, tiene posibilidades de un monitor, tiene posibilidades de un televisor. Lo que es una nueva herramienta, es un nuevo dispositivo, es un nuevo cacharro que te puede ofrecer pues experiencias diferentes a las que tenías con lo que hay ahora mismo. Experiencias diferentes en el hogar, pero experiencias también muy diferentes en otros entornos. ¿En el ámbito profesional, por sí, ejemplo? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, nos están llamando mucho tiendas de moda, tiendas de joyería, tiendas que tienen esos catálogos online que tú configuras como usuario, esos zapatos que tú quieres, a ver cómo quedarían de esta manera, los encargas y demás. Qué mejor experiencia que en la propia tienda disfrutar de esa elaboración, de esa visualización en una pantalla de 18 pulgadas, ¿no? Nos están llamando de los hoteles que también quieren sustituir pues, bueno, televisiones que la gente ya cada vez usa menos en las habitaciones del hotel y que empezaban a dar tabletas pues, por un aparato que ofrezca un poco las dos cosas, ¿no? Pues que contenidos de televisión, pero a su vez acceso a internet de otra manera. Y la revolución en la televisión de pago que se está produciendo en estos últimos meses en España y en prácticamente en todos los mercados de televisión a la carta, cada vez te permite el ir a dispositivos que estén conectados y que no tengan por qué disponer, ¿no?, de los sintonizadores de televisión tradicional. Sí, porque cada vez consumimos. ¿Quién ve ahora mismo pues, la televisión en directo? Cada Nadie. Vez menos gente. Bueno, muy poca gente. Y con todas las soluciones que están poniendo sobre la mesa los operadores de telefonía, que son los que están ofreciendo los servicios de televisión a través de internet, pues bueno, qué mejor experiencia que ver un, no quiero mencionar, pero vamos, un Jombi, un Orange TV o un Vodafone TV a través de una de la aplicación que tiene ese operador y en una pantalla de 18 pulgadas. La verdad es que el producto se está vendiendo muy bien. España es uno de los productos, además, que España es uno de los países que se está vendiendo mejor este producto. Y sí. Yo lo que recomiendo para que la gente lo entienda de verdad es que vaya a una tienda, que lo vea y que, bueno, es un producto que entra por los ojos, sinceramente. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias. Estaremos esperando ansiosos las novedades de Samsung para 2016. Muchas gracias por atendernos y que tengas. Pues un placer a vosotros y esperamos seguir sorprendiéndoos a todos y al mercado, sin duda. ¿Te ha gustado el vídeo? Seguro que sí. Así que no olvides de darle al like y de compartirlo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha cambiado tu opinión sobre el mundo de las tabletas? ¿Cuál es tu favorita? Cuéntanoslo en los comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte al canal de tuexperto.com para estar al corriente del mundo de las tabletas, los smartphones, todos los cachivaches de tecnología. ¡Hasta luego!